Vamos a ver el siguiente, que es inmersión de control, ¿vale? Hasta ahora, ¿cómo lo habíamos planteado nosotros? Lo habíamos planteado es que, claro, cuando no utilizamos la inyección, la inmersión de control, ¿vale? Aquí, ¿qué necesitas tú atacar? Cuando tú necesitas obtener ese objeto, ¿qué hacemos? Vamos a la factoría, que es el Singleton, ¿recordáis? El único. Le decimos factoría.getFactoría. Y una vez que tengo la factoría, le digo, dame el producto A. ¿Vale? Esto es lo que haríamos atacando a la factoría con el patrón único. ¿Lo veis, no? Pero ¿quién me obliga a mí? Fijaros que me obliga aquí unas dependencias que no me interesan. Primero, tengo que saber el nombre de la factoría. Primer problema. ¿Ves? Aquí tengo que saber el nombre de la factoría. Yo lo que busco, pensar que mi objetivo como cliente, que yo soy el cliente, solo quiero saber que me devuelva el producto A. Pero me estás obligando primero a saber cómo se llama la factoría extracta, que en este caso es factoría, ¿vale? Luego, a vez de saberlo, me obligas a cogerte, a conocerlo, a hacer un get y recuperar el producto extracto A. Y ya recupero el producto extracto A y ya lo puedo manejar. ¿Lo veis? Pero me estás creando unas dependencias de elementos que a mí no me interesan. Porque si yo mañana quiero cambiar de factoría extracta, no podré. Tengo una dependencia, tengo que tener este nombre. Tendría que refactorizar mi código. ¿Lo veis? Entonces, se le da una vuelta de tuerca. Y luego, evidentemente, segundo problema. Y es, si tienes un singleton con que es abstracto, hemos dicho que tienes que habilitar un método set y alguien te inyecte de alguna manera ese objeto ahí. Porque tú no puedes hacer new. Lo que he dicho antes, ¿os acordáis, no? Entonces, se me complica. ¿Qué se busca? La inyección de control. La inversión de control, que es que yo como cliente, esta es mi clase cliente, a mí qué me interesa realmente el producto A. Entonces, dice, vale, pues yo no quiero saber cómo se obtiene este producto A, sino quiero que alguien ajeno a mí, que es este inyector, me inyecte el producto A a mí, que es lo único que me interesa a mí. ¿Y cómo se suele hacer? Lo que haces es que creas un atributo del producto A, ¿lo veis? Atributo privado, y creas un método set del producto A. ¿Vale? Y te pasa el producto A. ¿Tú qué haces en este código? Simplemente almacenarlo. ¿Vale? Y en un método que lo necesitas, cuando necesitas el producto A, ¿qué haces? Atacas a tu atributo y lo utilizas. ¿Lo veis? Vale. Entonces, ¿qué le pido yo al inyector? Que en algún momento dado, cuando yo me haya construido justo al principio, me inyectes este dato aquí. Me lo inyectas, tú me llamas aquí y me lo haces y me lo guardas. Y yo siempre que quiera lo tengo disponible. Es decir, cualquier método de mi clase ya lo tengo disponible, me lo garantizas. ¿Lo veis? Esta es la inversión de control, porque tú cuando querías algo que hacías, ir a la factoría y pedírselo. En cambio, aquí yo no se lo pido. Ella me lo da sin que yo se lo pida. ¿Ve la diferencia? La inyección. Bueno, pues esto me quita muchas dependencias y me quita mucho trabajo. ¿Qué me obliga a hacer un inyector? Claro, este inyector es complicado de hacer, muy complicado. Cuando me lo tenía que hacer yo, era una movida, entonces a lo mejor no te compensaba. Hacer este inyector es complicado y dices, ah, tiro de esta filosofía que es más sencilla. Pero en cuanto este inyector lo han hecho los frameworks, te lo dan gratis. Entonces, si me lo dan gratis, prefiero esta filosofía. ¿Ve la diferencia? Entonces, la inyección se ha demostrado que es muy buena y que han hecho todos los frameworks, la han cogido. Todos los frameworks funcionan con inyección de dependencias. Todos, hoy en día. Entonces, cuando veáis a Angular, Angular también hace inyección de dependencias. ¿Qué ocurre? Cada uno hace sus matices. Uno tiene una anotación, otro tiene otra anotación. ¿Vale? Evidentemente, ahí tienes que decirle de alguna manera al inyector de dependencias que te lo inyecte. Entonces le ponemos aquí una anotación. Oye, inyéctame este dato. Dependiendo cómo es el framework, la anotación será una u otra. Incluso a uno ya no le pone ni anotación. Te lo reconoce, te lo inyecta.